Soy la doctora Antonia Novelo, la pasada cirujana general de los Estados Unidos, y estoy aquí en Puerto Rico tratando de ver cómo puedo ayudar con la pandemia del coronavirus. Y por lo tanto pienso que en la ausencia de tratamiento y en la ausencia de vacuna, es importante que la prevención sea lo único y lo primero que podemos hacer para evitar que esto se convierta en tantos números de infectados que no sepamos qué vamos a tener que hacer. Por lo tanto, lo que suena fácil es verdaderamente lo que tenemos que hacer constantemente. ¿Qué indica eso? Hay que lavarse las manos continuamente. Cuando usted se sopla en la nariz, cuando usted tosa, cuando usted entre a su casa, cuando usted básicamente vaya al baño, lávese las manos continuamente. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que por lo menos 50% de las veces usted baja el contagio con el coronavirus. Segundo, por favor, tenemos que evitar darnos la mano. Y tenemos que evitar a la misma vez darnos los high five porque estamos dando la mano completa. En ese sentido, si usted no se puede lavar la mano donde usted está, utilice este gel que básicamente tiene entre 60 a 90% de alcohol y sustituye muy bien para matar entonces la carga viral. La otra cosa que es importante es tenemos que evitar estar en la presencia de personas que tienen síntomas que nos pueden infectar, los que tosen, los que tienen fiebre, los que tienen problemas respiratorios. Evite momentos en donde hay mucha gente en un solo sitio con poca ventilación. Es importantísimo porque entonces la propagación del virus puede ser mucho mayor. A la misma vez, recuerde que usted se toca la cara por lo menos un promedio de 23 veces por hora. Y sin darse cuenta, si usted no se acuerda donde tuvo la mano y no se la ha lavado y se toca la nariz, la boca o los ojos, usted se va a infectar con lo que estaba presente en los lados donde hay más virus. Porque cada vez que usted tose o cada vez que usted se sopla la nariz sin tener un pañuelo, toda esa cosa cae en donde usted esté, por lo regular en cualquier superficie, bien sea porosa, bien sea de cemento, bien sea plástica. Pero ¿qué pasa? Que se queda ahí por lo menos de 2 horas a 9 días. Usted toca cualquier superficie donde pudo haber estado una persona que está positiva, usted está a riesgo. Por lo tanto, pendiente, lavarse la mano también por eso. Recuerde también que es importante que usted no vaya a la sala de emergencia cuando usted tiene síntomas. ¿Cuáles síntomas son los que me interesan? Fiebre, tos seca, dolor en el pecho o dificultades respiratorias. En algunos casos hay personas que tienen diarrea, dolor estomacal y hasta náuseas. Si usted tiene eso combinado y usted estuvo en algún país de los que nos preocupamos o en la presencia de alguien que estaba infectado o estaba en un avión donde alguien estaba detrás tosiendo, básicamente trate de hablar con su médico para ver si él o ella le puede decir si usted está a riesgo. Y si está a riesgo, no vaya a la sala de emergencia. Llame a su médico directamente para que él le diga dónde lo va a poder ver o cómo diagnosticarlo. Porque en la ausencia de las pruebas, que todavía no están en todo su apogeo en Puerto Rico, lo mejor es prevenir. ¿Qué quiere decir eso? Pues primero que nada, si yo encuentro que usted tiene temperatura, dolor en el pecho, está tosiendo seco, lo más probable es que tenga usted 3 cosas. Que se confunde la influenza con la pulmonía, el micoplasma o básicamente el coronavirus. Solamente el médico lo va a poder diagnosticar. Si usted se puso la vacuna de la influenza, usted nos ayuda a nosotros a básicamente pensar que usted está más en coronavirus que está en la influenza y por lo tanto se me hace más fácil hacerle la prueba. Ahora, recuerde también, hay gente que cuando te digo, si tienes esos síntomas, te voy a poner en tu cuarto con la puerta cerrada por 2 semanas, porque eso es el tiempo en que el virus tiene para expresarse, entrar y desaparecer. Por lo regular, cuando comparamos los estudios de SARS que hubo en el 2002 al 2003. Ahora, cuando usted está ahí, ¿qué yo creo que usted puede hacer? Lo más importante, bájese la temperatura porque va a tener fiebre y para eso va a necesitar desde Tylenol a lo que usted tenga. Ahora, hay algunos estudios que dicen que no use usted lo que es el ibuprofen, o sea, que no use usted lo que básicamente se conoce como otro tipo de antipirético que quita la fiebre. En Francia y en Italia dicen que la mayoría de los pacientes se complicaron más cuando tomaron este tipo de antipirético. Usted manténgase con Tylenol si no tiene ninguna otra circunstancia por la cual no la pueda usar. Más que nada, cierre la puerta de su cuarto y que su mamá, su papá o su esposa lave la ropa suya totalmente diferente del resto de la familia y más que nada cuando la seque, séquela por lo menos 28 minutos con la temperatura bien alta porque se sospecha que el virus totalmente muere el que sea. Así que en este sentido, digo yo, si está en su casa y no hay tratamiento, no hay vacuna, mucho líquido, su medicina para que se le vaya la fiebre y hay gente que está tomando vitamina D,
hay gente que está tomando vitamina C, hay gente que está tomando su multivitamina porque su organismo tiene que estar en buena condición, y hay gente que está tomándose unas pildoritas que tienen zinc, porque saben horrible, pero más que nada, dicen que acorta el tiempo de la infección del virus y más que nada, aumenta su inmunidad. Así que no tiene nada que perder, a menos que no tenga una alergia de una de ellas en particular. A la misma vez, manténgase ahí por lo menos por 14 días. ¿Cómo se puede diagnosticar que usted no tiene ya el virus? Primero, que su fiebre le baje a menos de 100.3 sin haber tomado ni una aspirina, sin haber tomado ni un solo Tylenol por 24 horas. También, si te hacen la prueba dos veces de nariz, dos veces de nasofaringe, con 24 horas por el medio y salen negativas esas cuatro pruebas, se sospecha que vas a estar libre de la inflamación del virus. Así que hasta que tengas esas cosas, alguien siempre va a pensar que lo tienes todavía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salgas de tu cuarto por primera vez o lo que sea, recuerda, no toques estas cosas por las escaleras eléctricas sin tener una cubierta para tus manos, porque no sabes tú quién está en esa escalera y quién pudo haber tenido el virus o la mano sucia, haberlo adquirido de la superficie de su casa. Segundo, no prestes tu teléfono a nadie. Considera tu teléfono como si fuese tu cepillo de diente. Tú, porque sabes que las excreciones no son un poquito peligrosas. Segundo, no le prestes tu pluma a todo el mundo porque básicamente esas manos han tocado ese instrumento. Y más que nada, también recuerda, mantente alejado de todo aquello que desconoces y más que nada, visita a tu médico para que básicamente te haga tu examen al final y declararte totalmente bien. Recuerda, una persona puede infectar a tres. Y hoy por hoy, en donde cuando comenzó la epidemia era de animal a persona y de persona a persona, hoy es de persona a persona que no tiene síntomas ni ha estado en ninguno de los países que decimos que tienen mucho, mucho coronavirus. Y más que nada, recuerden ustedes que la transmisión comunitaria de la que se habla hoy es que me lo pegue una persona que no ha ido a ningún lado, ni sabe de lo que estoy hablando porque jamás estuvo en la presencia de alguien enfermo. Así que como uno infecta a tres, date la responsabilidad, por favor, de que tus tres no sean de tu culpa. Así que quédate en tu casa, come bien, descansa y toma este provecho para el beneficio no solamente de tu familia, pero para el beneficio de todo Puerto Rico. Gracias.